Hey, good afternoon, everyone. In order to continue, in order to practice the simple present, right? In order to practice the simple present, I'm going to show you a short sentences. Vamos a hacer unas oraciones. Donde pues va a haber una oración, van a ver one sentence or 15 sentences. So in each sentence you are going to tell him which verb is the correct conjugation, or is the correct one according to the personal pronoun. Me van a decir, me van a elegir, van a decir pues toda la oración, obviamente diciendo y eligiendo el verbo que ustedes crean que vaya de acuerdo a cada pronombre personal. So for example, I'm going to help you with the first one. Me voy a ayudar con la primera. I play tennis every afternoon, right? I have two options in each sentence. Two options. So in this sentence, the correct one is play. I play tennis every afternoon. So in the second one, who can help me with this sentence? Yeah. Ajá. My parents live, in Ramat Gan. Why? Because parents is plural. Papá y mamá, ¿cierto? Padres. For that reason, you have to say it with the verb live, no lives. So the third one. Ajá, pues, Tom listens to the radio in the morning, right? Este sería listens, pues porque aquí ya es tercera persona, ¿cierto? Singular. Tom, he, personal or subject, he. Tom listens to the radio in the morning. The fourth. The fourth, you can also speak, pueden hablar también para practicar la pronunciación. En la cuatro es eats, porque es en tercera persona y porque tiene el wet, así que es eats. With eats, he or break fat every morning. Ajá. The correct is we eat, sí, eat, porque pues recordemos que es plural, son nosotros, ¿cierto? Recordemos que solamente se usa la regla de la regla pues de las terceras, del S y ES y el ES solamente a las terceras personas, que son he, she and it, right? So the rest of the subjects or personal pronouns, the verb is normal, is the base form. O sea, se va a usar la forma normal, la forma base, la norma, la normalita del verbo, cuando se vaya a usar para we, como este, como they, que sería my parents, son ellos, they, obvio, you, y I, sería pues donde vamos a usar los verbos con su forma pues básica, sin cambios ni nada. So the fifth, la quinta. My dog
bark at night. My dog barks. Recordemos, my dog, cierto, it, ya que recordemos que the personal pronoun it refers to animals, things, or objects, right? O sea, recordemos que el it se refiere a animales, cosas y objetos. Por ende, es tercera persona. Y obviamente, pues, si sabes, si nos acordamos, pues, las terceras personas pues, van a tener esa regla. Creo que yo les mencioné ayer de que cuando veamos un verbo, ¿cierto? Como acá. Cuando veamos un verbo que no tenga ninguna de las reglas, o sea, que como que no se lleve, pues, estamos usando tercera persona, ¿cierto? My dog barks. Pero vemos que este verbo no tiene ninguna de las reglas pues, anteriores, que no terminan en CH, ni O, ni Z, ni X, no termina en consonante más Y o Y, tampoco termina en vocal Y o Y, ¿cierto? Mire que es consonante, consonante. Entonces, por, llamémoslo así, por lógica o ya por intuición, ya se le va a agregar ese. Obviamente, como está hablando en tercera persona, tiene que tener algo para indicar que el verbo es en tercera persona. En este caso sería ese. Por lo tanto, ustedes vean, cuando vean un verbo, que no tenga ninguna de las reglas que vimos ayer, ninguna de las reglas anteriores, entonces, pues va a tener ese, le agregan ese, ¿cierto? For example, in that sentence, my dog barks every at night. So the sixth, en la sexta. Volunteer. Yo, ¿cuál voy a decir? ¿La 7 o la 8? La sexta. Sexta. ¿La sexta? Sixth. Sí, la sexta. Miss Gold. Good. Mr. Gold sweeps, ¿cierto? Porque es, digamos, acá se está refiriendo a un señor, obviamente de la forma formal. Gold sería el apellido. Entonces es una persona, él. Sweeps the stairs once a week, ¿cierto? Good. The correct verb in this sentence is sweeps. Y como pueden mirar, ese tampoco pues tiene la regla que dije, pues que dije que no tiene ninguna, no cumple con ninguna de las reglas. Entonces, por ende, ese, vea. Entonces, por lógica o ya por descartes, ¿cierto? Por ya se le va a agregar la S. Sweeps. The seventh. Okay. My brother never watches television. Good, excellent. My brother never watches television, right? My brother, third person, he. So the eighth. My family goes to the beach together in the summer. Aquí pues sería go, ya que sí, my family se está refiriendo pues ya a más de una persona, ¿cierto? Pues a la hora de nosotros usar la palabra family, no vamos a hablar solamente de mi hermano, mi hermana, o mi papá, o mi mamá. Ya estaríamos como, digamos, generalizando, pues, que entre toda esa gente, entre todo ese grupo de personas, va a estar mis padres, mis hermanos o hermanas, ¿cierto? Mis primos. Bueno, so, my family will be they. O sea, sería el pronombre personal they, ellos. Entonces, sería go. ¿Cierto? Sería ya go to the beach
together in the summer. El goes, pues en este caso no se podría indicar, pues por lo que le acabé de decir, ya que es un grupo de personas, pues ya se referiría al pronombre ellos, they. Pero muy bien. Acá lo importante es la participación, muchachos. Para práctica, the night. I often eat dinner at my grandmother's house. Good. I often eat dinner at my grandmother's house. Right? So the correct verb is eat. Remember, personal pronoun I and verb eat. The tenth. Okay, Sharon does her homework regularly. Good. Sharon does her homework regularly, right? Sharon, female, femenino. So does. 11. They talk about the daily. Good. They take, that's the pronunciation, o sea, esa sería la pronunciación, pero entendí que elegiste este. They take a bath daily, ¿cierto? Good, excellent. 12. Dana and Liad go to the swimming pool every afternoon. Dana and Liad go to the swimming pool every afternoon, ¿cierto? Ya que podemos ver que estamos refiriéndonos a dos personas, Dana and Leah. Sería ellos o ellas. Sería go to the swimming. Ahora, the 12. Esta sería, sí, faltaría esta. You, Sheldon, ¿cierto? ¿Cuál creería que sería esta? I never hurt my cat. Yeah. I never hurt my cat. ¿Cierto? Never I hurt the correct verb. Good. He never finished its work on Tini. This one or this one? La... ¿Este o esta? ¿La segunda o la primera? La segunda. Finish. La segunda, ok. Sí. Bien. He never finishes. ¿Cierto? Recordemos. Finishes. Cuando terminen en CH, SH, doble S, ¿cierto? La que se le agrega ES, la pronunciación va a ser como es finishes, kisses, watches, ¿cierto? O sea, pronuncia como una E, pero suavecito, watches. Esa sería la pronunciación correcta, pero obviamente esta es la opción. He never finishes his work on time. So, in order to finish this simple present practice, is everything okay? Any questions? Or everything is clear? ¿Alguna pregunta? O hasta el momento, en esta parte, hemos estado bien. No todo claro, lo entendí muy bien. Lo explicó de manera bien. Ok, thanks. So, to go on, to continue, we are going to continue, obviously, with the simple present. Ok, antes de empezar pues con el resto del presente simple, acá les comparto yo como los 100 verbos más comunes en inglés. Digámoslo, pues llamémoslo así, que lo encontré. Entonces, aquí van a ver en el lado izquierdo, pues en English, the left side of the left column will be the English verb. Accept in English, admire, answer, ask, begin, believe, right?
belong, break, bring, buy, call, can, cancel, change, clean, close, complain, cook, count, cry, could, dance, decide, draw, and decide. And the right side, we are going to see the translation. Accept, aceptar. And my, and the right, the translation in Spanish, la traducción. So here there are another verbs: drink, drive, eat, explain, fall, fight, feel, find, finish, fix, fly, follow, forget, forgive, give, go, and remember the H at the beginning of a word or a verb. Ya recordemos la pronunciación: hate, have, hear, hide, ¿cierto? Que pronunciaría como una J cuando la palabra empiece con H. Comúnmente se va a usar, a pronunciar como una J. Hate, have, hear. Know, learn, sería RN, aquí parece una M, pero es RN, aprender. Live and listen. Entonces aquí les comparto pues un, como unos verbos, dice 100, pero les comparto pues apenas 48, porque pues son demasiados, y obviamente vamos a practicarlos, vamos a intentar usarlos en oraciones. Ustedes también fuera de clases, de las clases, pueden tomarse unos minuticos para practicar escribiendo, usándolo en diferentes contextos, obviamente usando el presente simple para que también lo vayan practicando. So let's continue with the simple present in negative form, right? En la forma negativa. Here we are going to find, or we are going to see two auxiliaries. Vamos a ver dos auxiliares. Como vimos en el verbo to be, a la hora de nosotros negar, pues teníamos el not, acá igual. Pero la diferencia es que para nosotros negar en el presente simple, debemos usar estos auxiliares. Aunque en el inglés no signifique, bueno, aunque en el español no signifique nada, porque realmente, esto sí, como verbo, significa hacer, ¿cierto? Do, y pues do, das, para las terceras personas, recordemos, termina en O, ES. Pero cuando se usa como auxiliar, auxiliary, the do and does don't have a meaning, o sea, no tienen significado. Solamente que, obviamente, pues, así es la gramática o la regla gramatical que tiene el inglés y tenemos que respetarla. So, the first auxiliary, do, the subject that we are going to use it or to take in mind are I, you, we and they. Estos son los sujetos o pronombres personales en los que vamos a tener en mente, en cuenta, hoy vamos a practicar para usarlo, ¿cierto? Sería con el do. So, for example, ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Aquí vamos a ver entonces como los verbos to be, ¿recuerdan? Que el am era para I, el are era para you, we and they. Y el is era para he, she, and it, terceras personas, ¿cierto? Acá también, digamos, hay como una especie de categorización. Do, for the subjects or personal pronouns, I, you, we, and they. And does, the second, does is only for third person, ¿ya? Solamente para las terceras personas. Obviamente, singulares. Como el is, o como la regla de la S, IES o ES, ¿cierto? He, she, and it. El does for those subjects, and do for these subjects, right? So, any questions? Sabemos ya, más o menos, sabemos cómo podemos saber categorizar el en qué sujeto o pronombre personal debemos usar el do y el does, ¿cierto?
también para que les quede más sencillo aprendérselos, pues saber cuándo usarlos, pueden decir, bueno, el does, el de abajo, el does is for he, she, and it. O sea, como ya sé que el does solamente es para las terceras personas del singular, he, she, and it, por ende, ¿cierto? Por lógica o por obviedad, llamémoslo así, el do va a ser para los demás pronombres personales, ¿cierto? No importa si son plurales o singulares, como sería el I y el you, que el you saben que es usted o ustedes, o tú o vosotros, ¿cierto? En plural o singular, pero no importa. Entonces, como que, digamos, también podría tener, digamos, llamarlo una ventaja, donde pues decir, el das para terceras personas, el do para los demás pronombres personales. Podría como ser una forma, pues, para los que puedan aprenderse la nazi, una forma como para no confundirlos. Ay, es que el das solamente era para las terceras personas. No me acuerdo, sí, entonces, es como un consejo que les puedo dar. So, until here, any questions? Todo, como se dice, todo bien. Entonces, okay, so let's continue. Now with the grammar structure, yeah? So, la estructura gramatical del que tenemos que usar o el que tenemos que tener en cuenta para el do y el does. So the first, of course, will be the subject or personal pronoun. Recordemos que siempre en cualquier oración, en cualquier digamos, forma gramatical, tenemos que siempre colocar el verbo, el pronombre personal. Como yo les dije en las primeras clases, que si ustedes en el inglés no colocan, no dicen el pronombre personal, realmente no les van a entender. Porque en el inglés se debe, no como en el español, que podemos emitir el pronombre y aún así nuestra información o lo que queremos expresar tendría sentido. En el inglés, pues básicamente no es preferible usar los pronombres. The auxiliary, do, right, or does, you are the subject, she, he, and it. Auxiliary, do, or does. The word, not, not, the verb, eat, like, and complement, vegetables, the dish, ¿cierto? O sea, primero el sujeto al que ustedes quieran referirse, ¿cierto? Si sean terceras personas, o primera, segunda, del plural, o lo que sea, ¿cierto? Después va el auxiliar. Ya obviamente vamos a usar el auxiliar dependiendo del pronombre que hayamos usado o que hayamos dicho anteriormente. For example, we do, yeah, or she does. Si nos vamos a referir a alguna mujer o a alguien pues de tercera persona, does. Si es alguien, pues nosotros, yo, tú, ustedes, ellos, do. Después, vamos a escribir o decir la palabra not. We do not, right? We do not, or she does not. We do not, she does not. Después iría el verbo. Obviamente, pues, tenemos que saber a qué acción estamos negando. Recordemos que el verbo, tanto en inglés como en español, es una acción. For example, here, eat, ¿cierto? Comer. We do not eat, ¿cierto? No comemos. Como digo, esto, en general, el do y el not, en español sería básicamente decir no. Pero como les digo, esto solo no tiene significado en el inglés, como auxiliar, porque esto también es un verbo que es hacer, pero aquí se está usando como auxiliar. Entonces sería, we do not eat vegetables. Yo no como, ve, nosotros no comemos vegetales, ¿cierto? Como les digo, usar el verbo
obviamente después del auxiliar y la negación, not. Porque como tienen que saber, tienen que indicar qué es lo que están negando. En este caso, comer. Yo no como vegetales. In this case, like lettuce. She does not like lettuce, ¿cierto? Ella no come, digámoslo acá, se le llama pues en Colombia lechuga. Es lo que comúnmente se le echa pues a las ensaladas, lo verde, ¿cierto? Entonces sería, she does not like lettuce. Entonces, si podemos notar aquí en los ejemplos en paréntesis, vemos que sería la forma larga, the long way, do, the auxiliary normally, the word not, right, ¿cierto? Miremos, están normalitos, largos, en forma larga. Now, we are going to see the short way, or the contraction, right? La forma corta o la contracción. So, as I said before, the personal pronoun or subject, you, the auxiliary do, y la negación not. Pero en este caso está, como les digo, la forma corta, so, do, and, apostrophe, t. O sea, sería don't, ¿cierto? Don't, the correct pronunciation, sería la pronunciación, la que debemos usar acá. Don't, you don't touch the ring, ¿cierto? You don't touch the ring. Ahora, en el segundo ejemplo, sería ya con el tercera persona, porque como vimos en verbo to be, pues se pronuncian diferente como cuando están en la forma corta. Aren't, isn't, ¿cierto? Y el I'm not, que es la excepción, pero si es la contracción sería aren't, isn't. Obviamente también con el auxiliar, negación, sería, como está aquí en rojo, sería doesn't, right? He doesn't discuss with the neighbor, ¿cierto? You don't touch the ring, and he doesn't discuss with the neighbor. Sería pues las pronunciaciones que usaríamos, o las pronunciaciones adecuadas, las que son a la hora de usar las contracciones. Porque aquí es we do not, she does not. Pero aquí sería you don't, and he doesn't. Doesn't. Ahora, antes de terminar pues con esta parte gramatical, con la negación, vemos algo, ¿cierto? Creo que vamos a notar algo. Mire, este es el verbo, la forma base. Acá le falta, acá si usted podría notar, diría, bueno, ¿y dónde está entonces? Estamos hablando de tercera persona. ¿Dónde está la regla? La regla que vimos con el presente simple positivo. Cuando estamos negando, y ahorita que vamos a ver, cuando vamos a preguntar algo, el auxiliar, digámoslo así, va como a negar esa regla, como que la va a omitir, ¿cierto? Cuando usemos el auxiliar, que sería en los casos de negación, yo no discuto, él no discute con el vecino, que es la traducción, ¿cierto? O en pregunta, que ahorita lo vamos a ver. En esos casos, el verbo no va a tener ningún cambio, va a quedar así. Porque si no tuviera el auxiliar y no fuera pregunta, pues ahí sí debemos de usar la regla de la tercera persona con el verbo. Que como pueden notar, aquí termina con doble S. Entonces sería ES. He discusses with the neighbor, ¿cierto? Pero como les digo, a la hora de usar el auxiliar para negar, vamos, el verbo va a quedar tal cual, no se va a cambiar, no se le va a poner ninguna regla de tercera persona, nada por ese estilo, va a quedar igualito. Es como colocar este aquí, he doesn't touch, ¿cierto? Que obviamente que si nos vamos con la tercera regla, la tercera persona con la regla, pues sería ese también, touches, pero no. Así sea, cualquier verbo va a ser en forma base, la forma normal. Ya que, como les digo, el auxiliar va a negar.
that va a negar la regla. So in this part, you have any questions? Tenemos algunas preguntas. Ajá, Michelle, como ya acá, como les dije, cuando ya no usemos el das, porque en el do, pues, como es el uso de los demás pronombres, pues, el digamos, así sea en presente simple, normal, positivo, pues, no se le hace ningún cambio. El único cambio que se le hace al verbo con la regla de S, E, E, S, E, I, E, S, son con las terceras personas, she, he, and it, ¿cierto? Y como aquí sería solamente con el das, si usamos el auxiliar das para negar o para preguntar, en el presente simple, pues, la regla se omite o se niega de usar, de agregarles S o de agregarle IS a los verbos al final, ¿cierto? So, let's continue with simple present, of course, in questions. Questions. Como se acuerdan, the grammar structure, of course, in questions is similar, is the same. It's the same in case of positive and negative. Es lo mismo en el caso de lo positivo y negativo. O sea, que vamos a decir preguntas, vamos a decir preguntas tanto positivas como negativas, ¿cierto? Entonces, como vimos en el verbo to be se colocaba antes, ¿cierto? Se colocaba de primero, cuando en una oración normal, tanto negativa como positiva, iba después del pronombre, ¿cierto? Iba después del personal pronoun or subject. This is the same case. So the auxiliary in negative and post in negative is in the it's here. You do not prefer coffee. That's the a negative sentence with this sentence. Sería la forma pues como negativa. Que donde, como vimos ahora, iría pues después del pronombre. ¿Cierto? You don't. Pero aquí, obviamente, se cambia, digamos, el orden. So, the first word or the first thing that you're going to use to do is use the auxiliary do, ¿cierto? Or does. Dependiendo, pues ya sabemos, dependiendo del pronombre, pues es do or does. Entonces va a ser primero, digamos, en la positiva, ¿cierto? Porque aquí positiva y negativa en la pregunta. Entonces sería, do you prefer coffee? ¿Prefieres, o sea, le están preguntando que si prefieres café? ¿Cierto? Como pueden notar, el do no tiene significado. Ahí no, en español, no, usted me está traduciendo, ¿prefieres café? Entonces, eduqué. Como les digo, es la regla gramatical del inglés y obviamente debemos respetarla. So, in the grammar structure in positive way is do you prefer coffee, right? Or does he study psychology, ¿cierto? Él estudia psicología, como pueden ver, no tiene significado, es prácticamente, por decirlo así, muda, está ahí. Does he study psychology en positiva? Recordemos que solamente se va a usar el auxiliar do o does así en preguntas positivas, no lo vayan a usar en oraciones positivas, ¿cierto? Como vimos en la primera parte, pues la práctica. Ustedes vieron que ahí yo nunca usé ningún do, a no ser de que el do ahí se convirtiera en verbo, hacer. Ahí sí, pues, se usa, pues, es el verbo. Pero si fuera un auxiliar, no. ¿Cierto? Sería solamente en negación y en preguntas. Do you prefer coffee? And does he study psychology in positive? Now in negative, do not or don't they run the marathon? O sea, podemos usar las dos formas. Do not o don't, ¿cierto? Ya el pronombre personal, el verbo y el complemento. Do not they o don't they run the marathon?
Ahora, como en terceras personas también, does not or doesn't it work? Esto sería como una expresión de funciona, si funciona. Entonces, does not, o también podría decir, does not he study psychology, si fuera en esta negativa, ¿cierto? Le ponemos does not, aquí atrás, en la mitad, como pueden ver aquí, does not o doesn't it work. Entonces, con esto recordemos de que va siempre en la pregunta, va siempre primero el auxiliar, sea negativo o sea positivo. It doesn't matter if the auxiliary will be or the question is negative or positive. You always going to use, you always going to say first the auxiliary. Do you prefer coffee? Or do you live in Mexico? ¿Cierto? Do you vives en México? Entonces, o si es negativo, don't you live in Mexico? O do not eat cereals, ¿cierto? No come cereales. Entonces, esto es lo importante. Colocan primero el auxiliar, después el sujeto y después el verbo. Solamente lo que cambian es el orden del auxiliar con el pronombre. El verbo prácticamente, como pueden ver, queda en el mismo punto. Y haría en la tercera parte, digamos la tercera palabra que deberían de colocar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Any questions? ¿Doubts? In order to continue with the practice, everything is clear. Okay. So in order to practice, as I said, vamos a practicar un poco para, digamos, la parte final de la clase. So the practice. So here, you're going to see, you can see some sentences. Y abajo, pues, están, hay tres opciones. In English, that is a multiple choice question. En español se llamaría como selección múltiple con única respuesta, ¿cierto? Tenemos aquí una oración, un espacio. Entonces, ustedes me van a decir cuál de estas tres opciones en cada oración, ¿cierto? Aquí y aquí. Es la que creen que va arriba en la oración. So, the first one. I'm going to help you with the first one. Voy a ayudarles con la primera. He. Voy a elegir, ¿cierto? Vamos a elegir. Doesn't read. He doesn't read a book every month. ¿Cierto? Esa sería la respuesta correcta. So, who is going to help me with the second? Con la segunda, que me va a ayudar. Do I swim well? Good, excellent. Do I swim well? Right, do. ¿Cierto? El does no es tercera persona, y el do es, pues, es como la cascarita que les coloqué, obviamente me lo inventé, no existe, esto no existe para nada, sino que me lo inventé para, digamos, ponerles ahí a pensar un poquito. So, the next one. Your grandmother. Your grandmother doesn't live in Chicago. Good. Which one? Doesn't live or doesn't live? ¿Cuál? Esta. Doesn't live. La del medio, ¿cierto? Uh-huh. Excelente. Yes. Esta es la cascarita. Esta es la cascarita. Carita o la trampa, llamémosle la trampita. Se pone la S. Ajá, porque aquí está la S, como les dije anteriormente. Sí. Ajá. Como les dije anteriormente. Sí.
¿Vas a hablar? ¿Quieres compartir algo? No, profe, pues era eso, que pues por lo que ya la reemplaza el auxiliar, ya no se le pone la S. Ajá, sí. Digámoslo así, el auxiliar reemplaza la regla de la S, entonces no es necesario colocar doesn't lives. So the correct option, the correct answer will be doesn't live. Your grandmother doesn't live in Chicago. Recordemos que es su abuela, ¿cierto? Tu abuela. Que sería she. Next one. They don't go to the beach on their holiday. Good. They don't go to the beach on their holiday, ¿cierto? Ellos no van a la playa en su, digamos, en su vacaciones. Ajá, ¿en qué? ¿Hay alguien aquí? Sí, en sus vacaciones, ¿no? No van en sus vacaciones. Tenemos que cargar. So, the next one. Lily. Wait. Does not. Uh-huh. Lily, yeah. Study Spanish. Good. Does not Lily study Spanish, ¿cierto? Ya que Lily es nombre femenino, tercera persona. Entonces, does not. Y como saben, pues, el verbo queda en su forma normal por la regla que tiene el does. Next one. Doesn't penguins eat fish? Ahí les di la trampita. ¿Por qué? Estamos hablando en plural, ¿cierto? Penguins. O sea que no es uno, no es un pingüino. No sería ya eso, que sería it, sino que ya sería they. Así sean animales, en el inglés se refieran a animales, ¿cierto? Animales o cosas, ya por ser un grupo, más de uno, pues se convierte en they. Todo eso se convierte en they, como en este caso. Como ya estamos hablando en plural, no estamos hablando penguin, sino penguins, ¿cierto? Plural ya se convierte en ellos. O sea, esos o esos, llamémoslo pues en el español, esos, ¿cierto? Ya se convertiría en they. Entonces, por lo tanto, sería don't, right? Don't penguins eat fish. O sea, los pingüinos no comen pescado, ¿cierto? Como les digo, estamos ya hablando de más de uno. Entonces, esa es la cascarita también o la trampa en la que también hay que poner cuidado cuando así sean animales, cosas, se estén refiriendo a más de uno. Si son más, pues más de uno, ya debemos de saber de que ya el pronombre personal se convierte a they. Pero si es uno, obviamente va a ser it, ¿cierto? Va a ser it, el pingüino. Good. So let's continue. This sentence, okay. You can help me with this sentence. You don't know my girlfriend yet. Good. You do not know my girlfriend yet. Excellent. Sería esta. Do not know. Ninguna de estas y tampoco esta por el orden. Como podemos ver el orden en el que está. No, disculpen, me equivoqué, me pegué una enredada, me enredé, fui yo. Este sería para pregunta, ¿cierto? Pero, creo que el calor me está alterando, disculpen. Sí, es correcto, yo ya estaba
creyendo que era esta. No, no, no es esta. Es correcto la que mencionaste. You do not know my girlfriend yet. Porque ya el calor por aquí en donde vivo me está alterando. So let's continue. Sorry with that. Let's continue with the next one. Do you teach her life in London? Sería does. ¿Por qué? Estamos diciendo tu profesor, ¿cierto? Su profesor. Por ende, estamos hablando de él. Su profesor vive en Londres, ¿cierto? Entonces, ya estaríamos hablando de él. Entonces, ¿cuál sería? Das, ¿cierto? Sería das. Entonces, ¿cómo sería la oración? Does your teacher live in London? Good. Does your teacher live in London? ¿Cierto? Por ser que si aquí ya estamos hablando de él, su profesor. So, next one. Peter and Tom. En la última, profe. Sí, sí. Peter and Tom. Do go not. ¿Cuál crees que será de estas tres? Doesn't know God. La recordemos la es esta. Sí. Pues desafortunadamente, digámoslo así, sería la do. ¿Por qué? Recordemos que estamos hablando ya más de una persona, ¿cierto? Peter and Tom. Serían dos. Entonces ya se convertiría en ¿qué? En they, ¿cierto? Ellos. Entonces, por eso ya sería con do. Do not go. Obviamente que si hablan solamente de uno, que estuviera Peter, pues sería ya el que dijiste, does not go. O Tom. También, digamos, pues cuando nos estén nombrando una lista de personas, Peter, Tom, Juan, Pedro, ¿cierto? Y después diga el verbo, o lo vayan a negar, pues va a ser they, porque están diciéndonos un grupo de personas, obviamente nos lo están nombrando, como lo nombraríamos nosotros en español también. Así está Peter, ¿cierto? Así, pues, aquí también, como nos están dando, digamos, una lista de nombres, o por esta oración, two names, Peter and Tom, so for that reason, the personal pronoun become in they, ¿cierto? They, ellos. So for that reason, the correct answer will be do not go. Good? ¿Hasta ahí claro? Profe, es que me confundí. Ah, ok. Sí. Es que me había confundido, pensé que nada más era una persona y por eso dije la de en medio. Pero como vi que eran dos. Ajá. Por eso sí me. Es, digamos. Ajá. Pues como digamos, obviamente, pues sí, a veces uno se confunde porque pues, las oraciones están con nombres estilo inglés, ¿cierto? En español, en inglés. Peter, que prácticamente esto, si lo traducimos en español, sería Pedro. Y Tom, pues sería Tomás. Pero. De pronto sí se pueden equivocar, porque pues son nombres ya muy, son los nombres propios de Estados Unidos o en el habla angloparlante. Peter o Peter, como lo llaman en otras partes, Peter and Tom, ¿cierto? Do not go. So, the last slide, o sea, vamos a hacer estas últimas tres. So, who can help me with this? The first one, donde tengo el mouse, la primera. My brother, yeah. My brother do eat pasta. ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la última? La última. Good. Ajá. My brother doesn't eat pasta, ¿cierto? Recordemos, sí. Como dijimos ahora. Muy bien.
ya por digámoslo así, por culpa del auxiliar, pues el it o el verbo, cualquier verbo que vaya después, no va a tener la regla de la S, ni la ES, ni nada de eso. Lo que se tiene que tener en cuenta solamente es en el presente simple positivo, ni en estas no. So, the next one. Does it eat bananas? Good. Does it eat banana? ¿Cierto? Acá digamos, pues se pronuncian casi similar tanto el pronombre como el verbo. Does it eat bananas? Good. Next one, the final. I don't play football. Football. Good. I don't play football. No juego fútbol, ¿cierto? So, in order to finish, thanks for your attention. Espero que hayan aprendido, obviamente vayan a practicar. Alguna duda, pues saben que este video o esta clase va a estar en YouTube. Y obviamente, como les digo, vamos a practicar aquí en las clases, siempre antes de tener un nuevo tema. Les voy a dar, como hemos estado haciendo, práctica del tema anterior. Recuerden también practicar los temas anteriores del verb to be, positive, negative, and question, porque un momento a otro en una clase puedo traer un estilo quiz o una práctica donde vamos a combinar todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Verb to be, simple present, negative, positive, en ambos casos, ¿cierto? Entonces, para poder obviamente practicar y no olvidarse de nada, porque esto es práctica. Okay, guys. So thanks for your attention. And as the image says, como dice la imagen, o como pueden ver en la imagen, have a good day, guys. So, see you tomorrow. I hope that you can be in the class of tomorrow. So, goodbye. Hasta mañana. Hasta mañana, que estén muy bien todos. Tengan resto de día bonito. Sí.